Buenas noches, señoras y señores. Comenzamos el noticiero regional con muchas informaciones en esta jornada del día lunes 24 de abril de este año 2017. Amanecimos con la información de lo que ocurrió en Ciudad del Este. Vamos a tener algunos datos también aquí en el noticiero regional y por sobre todo un repaso de lo que ocurrió desde anoche, aproximadamente a la medianoche, y lo que va surgiendo o lo que fue surgiendo luego de este asalto tipo comando, donde se llevaron aproximadamente 40 millones de dólares de la bóveda de Prosegur en Ciudad del Este. Aquí en Concepción, la oficina o la sucursal de Prosegur está reforzada, según indicó el jefe de operaciones de la policía, el subcomisario Guido Benítez, hoy a Televisión Concepción. No hay novedades, pero sí la policía está en alerta ante cualquier tipo de intervención que deba realizar, es lo que indican desde la Jefatura de Policía de Concepción. Vamos a tener la información local, nacional e internacional. Vamos a títulos de temas locales que vamos a presentar en nuestro espacio informativo de la fecha. El jefe de policía estuvo hoy en la Junta Municipal, pidió que se cambie el procedimiento durante los controles en la vía pública, controles de vehículos. También dijo que hay un compromiso de continuidad de la obra de la jefatura que se está construyendo. El Club de Sol Optimistas solicitó que la construcción de los puestos de venta de pescado se realice en otro lugar. El club Adolfo Riquelme pelea el campeonato nacional B, un campeonato bastante competitivo. Caso de accidente figura en el informe policial. Un motociclista embistió a otras dos personas que iban en otra motocicleta. Esta persona tuvo que ser trasladada a Asunción por la gravedad de su caso. Y vamos a esta información, justamente un caso de violento accidente ocurrido aquí en nuestra ciudad ayer en horas de la tarde. Un motociclista embistió a otras dos personas que iban a bordo de otra motocicleta. Este se llevó la peor parte, tuvo que ser trasladado a Asunción por la gravedad de sus heridas. Tuvimos un caso de lesión, un accidente de tránsito, choque de motocicletas. Este hecho ocurrió el día de ayer a las 18 horas en la vía pública sobre la ruta Quinta Bernardino Caballero, esquina Teniente Semidey del barrio Itacrubi, protagonizado por una motocicleta de la marca Star, modelo SK110, tipo trail, conducida por Fernando David Argüello Rodríguez, de 22 años, domiciliado en el barrio Santo Domingo de Guzmán, quien sufrió traumatismo de cráneo encefálico y herida en el abdomen. Y la motocicleta tipo para dama, cuyo demás dato se desconoce, guiado por Graciela Talavera Benítez, de 42 años. La misma sufrió traumatismo de cráneo encefálico leve. Estaba acompañada de su hija Luz Micaela Morales Talavera, de 3 años. Esta menor también sufrió lesiones en la cabeza y escoriaciones varias. Según manifestaciones de la señora Graciela Talavera, se desplazaba sobre la ruta Quinta Bernardino Caballero. En un momento dado, giró hacia la izquierda como para circular sobre la calle Teniente Semidey, interina en que fue colisionado en la parte posterior por la motocicleta, que a su vez circulaba por la misma dirección, de cuyo impacto todos cayeron al pavimento sufriendo lesiones. Las víctimas fueron derivadas hasta el Hospital Regional Local para su atención médica, en tanto que el accidentado Fernando Argüello Rodríguez permanece internado en estado delicado, donde también se encuentra la víctima Graciela Talavera en estado de observación, mientras que la niña de 3 años fue dado de alta. El hecho fue comunicado al Ministerio Público y prosigue, ¿verdad?, las investigaciones en relación a este accidente. Comisario, con relación a lo que pasó en Ciudad del Este, ¿la policía recibió alguna directiva especial a nivel nacional? Sí, efectivamente, con relación al caso ocurrido en Ciudad del Este, nosotros tenemos una base de Prosegur acá en Concepción, donde el día de ayer, ya a primeras horas de esta madrugada, se reforzó el local, y también en las rutas internacionales se hicieron los controles preventivos. El jefe de policía solicitó cambiar
el procedimiento en los casos de control de vehículos y personas en la vía pública, específicamente lo que tiene que ver con los controles de los vehículos por parte de la Policía Municipal de Tránsito. El jefe de policía, Fidel Valdés, estuvo hoy en la Junta Municipal participando de la sesión ordinaria. La Policía Municipal de Tránsito con el Ministerio Público, pero lo que yo quiero pedir también en ese sentido, que los vehículos, las motocicletas incautadas, que se llama indocumentada o que se denomina indocumentada, a veces menores indocumentados manejan, que sean retenidos y derivados a donde corresponde y que de ahí se haga la multa correspondiente. Nosotros campantemente vemos y observamos a veces en nuestro acompañamiento de que se retiene vehículo, paga en el lugar la multa indocumentada, persona que maneja indocumentado, se le multa en el lugar y somos cómplices entonces de dejarle otra vez que se vaya indocumentado. Al multarle en el lugar, no se le facilita ninguna documentación, naña blanquea y vea. Entonces, lo que solicitamos también como personal policial, que acompañamos aquellos procedimientos que sean llevados verdaderamente y sea incautado, y posteriormente, si se le va a volver a dar, entonces que salga con las documentaciones pertinentes y requeridas para una circulación por las calles. El jefe de policía también habló acerca de la construcción del local de la jefatura de policía para la zona de Concepción, que está ubicado en aproximadamente el kilómetro 6 de la ruta Quinta. Dijo que existe el compromiso de culminar estas obras que actualmente están atrasadas y paradas. El señor comandante me había prometido a mí de que, y me había asegurado de que este año se iba a proseguir y se iba a terminar esa obra. Al principio teníamos pendiente de que el año pasado, quiero retroceder, el año pasado en agosto, el 30 de agosto, se tenía que inaugurar. Como no se pudo, entonces este año yo averigüé con el señor comandante y en presencia del señor ministro, saliente por supuesto, y me aseguraron ellos de que se iba a continuar y se iba a terminar esa obra para inaugurar con todos ustedes. El concejal municipal Gustavo Bonzi indicó que faltan el alcotest y el decibelímetro para los controles que se realizan habitualmente con las barreras entre la Policía Nacional, Municipal y el Ministerio Público. El alcotest para controlar el nivel de alcohol en los conductores y el decibelímetro para controlar el volumen de los ruidos que se generan principalmente los fines de semana. Concepción tiene que contar con la dotación suficiente de los alcoholímetros, que son los que miden el nivel de alcohol en la sangre. De hecho, hace poco una persona, a través de unas gestiones, donó un alcoholímetro a la Fiscalía de Concepción. Es ultramoderno, que con el soplo ya imprime el resultado, ¿verdad? Que las autoridades presentes firman por la boleta y eso hace plena fe del nivel de alcohol que tenía en la sangre, por ejemplo, una persona. Pero yo creo que la municipalidad tiene que adquirir esos aparatos que son útiles en el momento de realizar los controles para una manera de tener un documento, de documentarse sobre la prueba que se le hizo a la persona. Yo creo que es un poco caro el alcoholímetro, pero yo creo que va a tener un retorno muy rápido porque va a haber muchísimas multas en ese sentido. También hace falta el decibelímetro, que es un aparato un poco más barato que el alcoholímetro, que sirve para las poluciones sonoras. Porque cuando uno va y quiere multarle a la persona, nada más paga el vehículo y entonces ya no hay un documento de que si estaba fuerte o no estaba fuerte, ¿verdad? Por más que uno le haya filmado en un celular o haya grabado,
Eso no determina el nivel de lo fuerte que está una, digamos, una música o el equipo de sonido de los vehículos. En ese sentido, personalmente voy a hacer unas gestiones y voy a donar a la Policía Nacional de un decibelímetro que puede ser utilizado también por la Municipalidad de Concepción, ¿verdad? Estos aparatos, tanto el alcoholímetro como el decibelímetro, apoya la gestión de la Policía Nacional y tiene como prueba. Y ahora vamos a esta información acerca de lo que ocurrió en la madrugada de este lunes en Ciudad del Este, en un asalto tipo comando. Una importante cantidad de delincuentes llevaron aproximadamente 40 millones de dólares de la bóveda de Prosegur en Ciudad del Este. ¡Ana, en el nombre de Ana! ¡Ani es Judy! Así iniciaba una noche de guerra y terror en Ciudad del Este. Delincuentes fuertemente armados atacaban, pasada la medianoche, el local de la empresa transportadora de caudales Prosegur, ubicada en el centro de la capital de Alto Paraná. No, fue punto 30, me imagino. Utilizando explosivos de gran poder, lograron destrozar la estructura del local, abriéndose paso con armas antiaéreas calibre .50, el mismo tipo de fusil que se utilizó para asesinar a Jorge Rafat en Pedro Juan Caballero. Dios mío, qué horror. Socorro. Los delincuentes colocaron vehículos incendiados bloqueando vías para distraer a la policía. Los delincuentes lograron ingresar hasta donde se encontraba la bóveda. En la misma se estima habría una suma de 40 millones de dólares. Tras el ataque inició una persecución que se extendió por varias horas, generándose enfrentamientos entre los delincuentes y agentes de la Policía Nacional. Uy, atiraron el carro. Atiraron el carro. Él va a morir. Matar, cara. Oye. Tras las balaceras resultaron heridos el oficial del Grupo Especial de Operaciones, Sabino Ramón Benítez, quien falleció a causa de las heridas. Mientras que el oficial de automotores, Gregorio Ramón Monjes, ingresó a cirugía tras recibir dos impactos de bala en el vientre. También tres civiles recibieron heridas sin resistir gravedad. Las autoridades nacionales ordenaron el despliegue de militares en la zona y sospechan que el asalto habría sido perpetrado por el grupo criminal brasileño Primer Comando Capital. Y dejamos esta información generada en el este del país para ir a una pausa. En instantes, la información acerca de un pedido del Club de Solo Optimistas de Concepción. Pidieron a la Junta que los puestos de venta de pescado en la zona de la rotonda sean construidos en otro sector de nuestra ciudad. Los detalles vamos a tener en el próximo bloque.